Vámonos con nuestra compañera Brigitte de FES, que ya está aquí en Madrid, en vivo y en directo conectándose. Su ponencia la transición de las eras astrológicas, el apocalipsis de una cultura, el renacer de la humanidad. Brigitte tiene una hora, tiene de 13 a 14 horas, una hora para hacer su ponencia y también para hacer algunas dinámicas eh, de juego o preguntas con el público que es importante. Muy bien, mi querida Brigitte, adelante, el escenario es todo tuyo. Bien, eh, lo que es esta transición de eras y lo importantísima, eh, lo importantísima que es. En, en el Congreso Presencial de noviembre di una conferencia donde hablé sobre la transición de las eras y me quedé justamente en la, la información de la anterior eh, transición de Aries a Piscis, hecho que se dio aproximadamente durante 500-600 años, desde eh, el, el año 600 antes de Cristo aproximadamente hasta el cero. Incluso algunos astrólogos dicen que esa transición se pudo dar hasta el año 100 eh, 200 de, de nuestra era. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí no solo vamos a conocer acontecimientos históricos que han influido potentemente en lo que han sido los 2.000 años después, o sea, en nuestra era, en nuestra era de Piscis, tanto a nivel cultural como a nivel social, como las referencias que tenemos de grandes líderes de la, de la historia. Eh, nombrar algunos eh, se da el hecho de que a nivel de avatares, avatares o digamos aquellas almas encarnadas de Dios que nacen destinadas a eh, dejar una impronta en el mundo y eh, ser una guía para la evolución espiritual, eh, eh, espiritual y digamos en, también en otros aspectos de eh, la humanidad y curiosamente en la transición para retrotraernos un poquito a la anterior transición y por lo tanto la huella que ahora estamos viviendo a nivel cultural y espiritual tenemos dos avatares importantísimos a nivel espiritual que marcan la transición uno es el buda como referente eh, de filosofía más que de vida más que de religión eh, el Buda que nació en el año 569 antes de Cristo y curiosamente cerraríamos esa transición con el nacimiento y la obra de Jesús ¿no? eh, y el inicio de la cristiandad. Fijaros qué curioso que todavía hoy en día son los dos referentes espirituales eh, que tenemos más de referencia, porque quiero recordaros que sí que es cierto. Que tenemos otras eh, referencias como, como es la religión eh, la religión lo diré ahora eh, musulmana que aunque partió de las enseñanzas que eh, jesús que mahoma eh, adoptó de jesús realmente eh, si lo miramos bien no deja de ser una reminiscencia de la era de eh, Aries, ¿no? la anterior a Piscis, y por lo tanto ahí vemos que el cordero se sigue sacrificando como se hacía antiguamente en, en, en esa era. O, por ejemplo, también podemos eh, nombrar otra como la religión hinduista, ¿no? donde el... La, el la vaca, el toro, sigue eh, siendo un animal venerado y esto vendría de la era anterior, de Tauro. Pero vamos a seguir con la referencia cultural de la que estamos mamando en estos últimos 2000 años para entender de cuál vamos a beber a, en los próximos 2000 años, ¿no? en esa era de acuario. Y por lo tanto, lo importante que es la transición que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, ahí tenemos como referencia a Pitágoras en esa transición de eh, Aries a Piscis, eh, gran filósofo y referencia como matemático de nuestra era. Todavía se le nombra como referencia. Tenemos a Hipócrates, como ese médico griego, que todavía hoy en día se considera el padre de la medicina y sigue siendo gran referencia de, eh, de, de la medicina actual. Aunque lamentablemente, como les digo a muchos amigos médicos, sí hacéis el juramento de Hipócrates, pero qué poco fieles sois. A su legado, ¿no? Eh, también nombraremos a grandes líderes políticos de ese momento, como fue Julio César, que nació en el 100 a.C., dictador de Roma, del que todavía oímos hablar, Cleopatra, eh, paralelamente reina de Egipcio, faraona de Egipcio, y además, eh, prácticamente, pues eh, la última faraona conocida de relevancia donde la decadencia de egipto comenzó a, a declinar. tenemos también grandes filósofos, como puede ser platón, puede ser sócrates, anaxágoras, eh, séneca, por ejemplo, un gran filósofo hispano. Bueno, referencias que de alguna manera marcan esos 2000 años. Y ahora voy a pasar ya, eh, bueno, en ese momento Marco Antonio también, Tiberio, donde también primer emperador romano realmente. Eh, pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la transición que estamos viviendo. Insisto y quiero que tengáis en cuenta que lo que está aconteciendo. En, en los dos últimos siglos, sobre todo, es de especial relevancia para los dos mil eh, próximos años o era de acuario. Y hay eh, diferentes astrólogos que hablan de cuándo comienza realmente la era de acuario. La mayoría coincidimos en que la era de acuario no ha entrado todavía aunque y que incluso no será hasta el año 2300 aproximadamente que entre de lleno. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en plena transición, que estamos viviendo las influencias de la era de Piscis que se está marchando y la era de Acuario que está entrando. Pero para comprender esto os voy a dar fechas para que vayáis entendiendo que estamos en una transición Tan importante como la que os he comentado antes, que fue la transición de Aries a Piscis. En astrología decimos que cuando un, un signo está en sus últimos grados y por lo tanto una era también, es como que resi se resiste a irse, ¿no? Y se potencian todas las cualidades y virtudes de este signo. Esto lo asociaríamos a Piscis, ¿no? Indudablemente. Eh, todas las características que a nivel humano nos influye. Evidentemente podemos hablar del cristianismo, podemos hablar de la fe católica, podemos hablar de Jesús que va a quedar como un maestro, pero que a mí siempre me ha gustado decir que Jesús era un adelantado a su época y realmente es un avatar que representa la era de Acuario mejor que ninguno de los conocidos, con lo cual auguro que se va a seguir hablando de cristianismo, no tanto de catolicismo, ¿no? que es el que está en verdadera decadencia junto con otras eh, religiones, pues son estructuras que se han creado más como estructuras de poder que como realmente lo, lo que la palabra religión nos quiere, eh, nos quiere eh, decir. La palabra religión proviene de, de, del, del latín religare. Y religare significa reunirse con la fuente, volver a reunirse con la fuente. El trabajo que hacemos en las continuas encarnaciones que, que vamos eh, viviendo. A través de la historia del alma, estas representaciones que yo soy, Brígida, en este momento, es la encarnación de mi alma. En este caso, quienes estáis viendo son esas encarnaciones. Y nuestra misión a través de esas experiencias humanas es volver a la fuente, volver al lado del Padre, ¿no? ¿Os suena esto, ¿no? Que en, en, en cristianismo volver a la derecha del Padre. Esa es la misión de, todos, eh, de todas las almas que encarnamos aquí en, en este mundo. Por lo tanto, Jesús... Eh, Estoy convencido de que seguirá hablando de él, pero trascendiendo la religión cristiana tal como la conocemos. Y ahora vamos a ver dónde, dónde eh, Acuario comenzó a hacer incursión en nuestra historia, dónde realmente Acuario comenzó a mezclarse con eh, Pistis, la era de Acuario, con la era de Pistis. Ya os lo he comentado en algunas conferencias y desde luego para mí esto comenzó con el descubrimiento de Urano el 23 de marzo de 1781, a finales del eh, siglo XVIII. ¿Y por qué estoy tan convencida? Porque hasta ahí el, el regente de eh, Acuario era Saturno y de hecho solo se conocían los planetas personales. Y los dos cronocatores o, o digamos, rectores del karma, que son Júpiter y Saturno. ¿Eh? Fijaros qué curioso, que lo vamos viendo ahora, que a partir del descubrimiento de Urano se descubren de 1781, se descubre Urano, Neptuno y Plutón, estos tres planetas. Planetas considerados generacionales y que son los que crean un impacto como comunidad y como cualidades compartidas a través de generaciones de 7, 14 y 21 años. Urano 7 años por el mismo signo, Neptuno 14, esto es aproximado por el mismo signo, y Plutón 21 años. Plutón ahora estáis, estaréis escuchando que va a salir de Capricornio y va a entrar en Acuario en los próximos en el próximo año. esto es importante que lo sepamos y tiene lógica. vale, porque hasta el descubrimiento urano de alguna manera estábamos regidos por sociedades cercanas, locales. no, digamos que eh, todavía no había habido una expansión de la sociedad suficiente como para que pudiéramos hablar de las grandes rebeliones sociales y aquí las vamos a ver ¿eh? por eso se llaman planetas generacionales que a la vez tienen un impacto social importantísimo desde las grandes masas y fijaros si Urano fue descubierto en 1781 que es el dios del cielo no eh, por eso desde entonces vais a ver como cada vez dejamos de estar menos centrados en la Tierra y vamos mirando hacia arriba. Unos pocos años después, de hecho antes, en 1775, comienza la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, concluyendo en el año 1783, pero no es hasta el año 1786. Que se hace la declaración de independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya es un referente de Acuario, porque habla de esa globalización que estamos viviendo ahora, de cómo personas de diferentes países, culturas, fes, religiones, convergen en un mismo lugar y son capaces de crear un país donde conviven todos. Esto es importante porque es muy acuariano. De hecho, fue, digamos, el desencadenante de la globalización y, por lo tanto, del encuentro de diferentes eh, países. La industrialización comenzó más tarde, pero por esa época. Siguiente acontecimiento muy importante: la revolución francesa. El 5 de marzo de 1789 comienza este conflicto y finaliza como un conflicto político y social donde la, 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 la gente, las grandes masas, la ciudadanía se revela ante eh, los, los eh, eh, gobiernos monárquicos de poder y quieren coger eh, digamos el bastón de mando, ¿no? Eso también es Acuario. Acuario eh, es el hombre personificado. Si veis las figuras de cada uno de los signos del zodiaco, igual que dijimos que nadie se adoró al carnero, el tauro, el tauro, al toro y en el cristianismo, si veis el símbolo son la virgen y los peces, símbolos de Virgo y de Piscis, los dos signos Opuestos. En este caso vamos hacia una era donde la representación espiritual eh, de las religiones venideras, y lo estamos viendo ahora, es la propia conciencia del hombre como un ente, como un ser divino en sí mismo. Ya no hay una necesidad de adorar. No, eh, dioses externos sino que de alguna manera ya me reconozco como parte de la fuente de ese padre de ese dios único no pues la revolución francesa habla muy bien de cómo desde la propia conciencia del yo y la unión de cada uno de nosotros se inicia un eh, un, una revuelta política y social en la que se pretende dejar de vivir en una pirámide donde arriba está el que manda y abajo está el pueblo, por lo tanto, diríamos un organigrama vertical, para convertirlo en un organigrama horizontal, donde comienzan la igualdad de derechos, la demanda de igualdad de derechos. Si tenemos que hablar de, personal, de personajes, avatares, a mí me gustaría que tuvierais en cuenta que eh, incluso los avatares eh, más negativos, porque son personas que vienen a cumplir con una misión. Sí que es cierto que pueden provocar un sufrimiento en el mundo, pero que vienen a traer una enseñanza que es parte de la evolución del propio ser humano. Y aquí, por ejemplo, pues encontraríos, encontraríamos a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es de alguna manera un acuariano, de hecho es Leo, el signo opuesto a Acuario, y viene de alguna manera a representar las reminiscencias de esos emperadores, de esos reyes que se resisten, pues su pretensión fue llegar a ser rey, que se resisten a dejar ir un modelo antiguo ¿no? de, 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 de poder. ¿eh? Pero fijaros... Que curiosamente en 1796 ya se oye hablar de él porque conquista el norte de Italia, se lanza la conquista de Egipto, un gran amante del mundo esotérico y que de alguna manera le llevaba a la conquista de, 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 de este país. Eh, y un golpe de Estado eh, convierte a Bonaparte en máxima autoridad de Francia en 1799. No, nombrándolo en, en 1851 como emperador de, de Francia, todo esto tiene sentido, verdad? El siglo XIX se destaca porque hay muchísimas guerras a nivel internacional, a nivel mundial. Eh, solo voy a hacer alusión a las más importantes, pero si hay un, dos palabras. Que de alguna manera rigen todo el siglo XIX y que tienen que ver mucho con Acuario, de alguna manera son las guerras como manifestación, rebelión, protesta, ¿vale? Pero también como eh, esa reminiscencia de Aries, recordar que las eras anteriores siguen conviviendo con nosotros, a. Eh, a conquistar otros territorios. Pero curiosamente, en, en 1816 comienza la independencia de Sudamérica con Bolívar y San Martín contra la corona española. Que, posible, después eh, seguimos con Colombia, seguimos con México en 1820. Pero quedaros con esta fecha: 1816, independencia. Por lo tanto, guerras, rebeliones, independencias, siglo XIX fundamentalmente. El 23 de septiembre de 1846 se descubre Neptuno. Neptuno se considera el padre del comunismo, ¿no? de las ideologías igualitarias, ¿eh? donde eh, la utopía es vivir en un mundo donde todo el mundo tengamos... Eh, igualdad de derechos, oportunidades y haya un equilibrio de, las, eh, de, 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 de los recursos económicos al cual podamos acceder todos. Y de hecho, aquí eh, comienza el, la, 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 el comunismo en Rusia, China, por ejemplo, en 1905 las protestas populares obligan a alzar. Eh, Nicolás II a promulgar una constitución eh, y posteriormente, en 1906, solo un año después, comienza la, la, la gran revolución. Pero otro acontecimiento muy importante eh, que de alguna manera ya empieza a darnos una señal de lo que son los años posteriores. Es cuando en 1858 un gran avatar, un gran líder como fue Abraham Lincoln, eh, se presenta senador de los Estados Unidos y destaca por, los, eh, por sus discursos contra la esclavitud humana. Y, y de hecho, posteriormente, esta se, se abole, se desaparece. Importante que lo, que lo tengamos en cuenta. Eh, continuamos y dentro de todas esas guerras que se dan durante el siglo XIX, a principios del siglo XX, todos conocemos la, la guerra mundial, ¿no? que se da en varias fases. Comienza en 1914 y así se va desarrollando hasta años después. Recordemos, estas guerras son reminiscencias de la era de Aries, eh, que fue la era guerrera por antonomasia, pero también, también la manifestación de la unificación de pueblos a través de las guerras, las crisis. De hecho, eh, posteriormente aparece Plutón, descubierto el 18 de febrero. De 1830, ya tenemos a los tres planetas que condicionan todos los acontecimientos a nivel internacional. ¿Y qué ocurre cuando aparece Plutón? Neptuno nos trae eh, la ideología del comunismo, la igualdad, el idealismo, el romanticismo, incluso, ¿no? Que fue muy representado por, por generaciones de poetas. Eh, durante épocas posteriores. ¿Plutón qué nos trae? Plutón habla de poder mejor que ninguno. Habla del oro negro, el petróleo, el comienzo de la explotación de las entrañas de la Tierra y el petróleo como nueva energía. Fijaros qué curioso. También habla del poder del oro, ¿no? Y curiosamente el oro prácticamente pasa a ser la moneda principal, digamos la moneda de cambio, el valor principal eh, a nivel material y económico. Pero Plutón también nos habla de los grandes poderes, ¿no? Y de esos poderes que de alguna manera pueden ser, en cierto modo, diabólicos. Diabólicos, ¿no? Tanto las caídas como el auge. Y fijaros aquí qué curioso porque eh, no he hablado de la primera república española que también se dio con antelación y que de alguna manera eh, vino como, como señales Neptuno. Pero eh, vamos a seguir aquí. Fijaros qué curioso. En, en 1930 el dictador primo de Rivera en España cae y la monarquía de Alfonso XIII de España comienza a tambalearse. Solo un año después se declara la Segunda República Española, eh, lo que obliga a aticar a Alfonso XIII y proclamarse esta. Pero fijaros, en el año 1933, Hitler, aparece Hitler como figura, que transforma la República Alemana en una dictadura. Aquí tenemos a un avatar negativo, pero que viene a enseñarnos una lección. Por eso no tenemos que renegar, como siempre me gusta decir, de las sombras propias del ser humano, porque están aquí también como lecciones importantes para enseñarnos los grandes errores que cometemos a nivel general y también eh, provocar después de esa crisis. Un, una ascensión ¿no? como, como grupo humano. De hecho, curiosamente, Adolf Hitler, no recuerdo ahora el nombre, pero fue profetizada esta figura por una astróloga eh, con gran reputación en Inglaterra. Ya digo que no recuerdo el nombre ahora, pero era una mujer que habitualmente hacía artículos para prensa y una de sus predicciones muy acertadas habló de cómo aparecería Adolf eh, Hitler de la nada y se convertiría en, en un referente, desgraciadamente, político que revolucionaría toda, toda Europa. ¿no? En 1935, eh, Mao Zedong se convierte en, en el líder de los comunistas chinos y aquí aparece un gran auge. Fijaros qué poco dura. El... España y el fascismo se multiplica y se inicia lo que es eh, la guerra civil española. Eh, efectos de Plutón en este caso. Si veis, se va alternando eh, lo que Neptuno trae con lo que Plutón revienta, en cierto modo. Eh, esto genera que después de la guerra mundial en 1945, eh, no solo eh, haya unos conflictos importantes en China, Vietnam, la India, Palestina, todo lo que es Oriente, ¿no? La guerra se traslada de Occidente a Oriente. Pero también en 1946 comienza. Eh, la Guerra Fría, la Unión Soviética da sus primeros pasos para imponer el yugo comunista en los países de su entorno y de alguna manera pues empieza la Guerra Fría con Occidente. Volvemos a los efectos de Plutón. Eh, ello tiene unos efectos y de hecho... Eh, a partir de 1947, el comunismo se impone en los países del este de Europa mediante el terrorismo de estado y el fraude electoral. Fijaros aquí cómo se unen Neptuno y Plutón en esas influencias. También tenemos la creación de Israel en 1948, un territorio que le es sustraído a los palestinos, y que lo declaran como Estado de Israel. Y en 1949, Mao, eh, Mao Zedong funda la República Popular China. ¿Qué más efectos tenemos a partir de ahí? Pues indudablemente eh, tenemos, si lo hablamos por décadas, la reconstrucción, la paz durante unas décadas. Pero destacaría los años 60. En los años 60 hay muchos que piensan que en febrero de, de 1962 es cuando se inició la era de acuario, que no es así, pero sí que es cierto que hubo un revulsivo importante y los años 60 se convierten en una manifestación acuariana importantísima. ¿Por qué febrero de 1962? Porque en febrero de 1962 se da una concentración de prácticamente todos los planetas de nuestro sistema solar en acuario. Con lo cual, ahí ya deja patente no solo nuevas generaciones nacidas a partir de esa fecha, si habéis nacido a partir de esa fecha, es importante que lo tengáis en cuenta, porque seguro que muchos de los que hemos nacido a partir de esa fecha estamos en lugares como este. Estamos en lugares donde estamos promoviendo las nuevas espiritualidades, las nuevas formas sociales y políticas, la rebelión ¿no? en un momento como el que estamos viviendo para constituir eh, una, una, una nueva conciencia. Y esto viene de los que nacimos a partir de ese año, de 1962, e incluso algunos antes que ya se estaban impregnando de esta energía. Es la época hippie, se inicia el amor libre, muy acuariano, se inicia la liberación de la mujer, aunque empezó mucho antes, empieza a manifestarse con fuerza en los años 60, cambiando eh, el estilo de ropa, un estilo más futurista, hay un despegue importantísimo de eh, nuevas formas de vestir y nuevas formas de expresión artística, más acuarianas, el arte abstracto, por ejemplo, que empieza a coger toda su fuerza cuando años anteriores no fue de alguna manera va valorado. Eh, me voy a detener en esta, en esta época porque eh, aquí surgen grandes líderes, avatares que para mi gusto, mi forma de entender, son grandes maestros, grandes maestros que todavía hoy en día tenemos que tener en cuenta porque dejaron grandes lecciones. Por ejemplo, Martin Luther King, eh, un, gran, un liberador de toda una raza, pero también un gran maestro de cómo tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias, con las diferencias que... Hasta ahora, ahora todavía siguen siendo en muchos casos un veto, ¿no? el, el, Las diferencias no solo raciales, culturales, religiosas, de edad. Lamentablemente, todavía hoy en día tenemos que escuchar a personas mayores que quizá, en medio de su frustración o desconocimiento, siguen eh, diciendo, como lo hicieron generaciones anteriores, que los jóvenes de hoy en día están perdidos. Esto no es la primera vez que se oye, siempre ha sido así, pero responde más a una incomprensión, a un desconocimiento y, por lo tanto, una incomprensión de estas nuevas generaciones que puede tener cierta lógica y, y se puede entender en, en cierto modo, pero que no es así. De hecho, eh, en, próximas, eh, en próximas ponencias os hablaré de cómo generaciones muy jóvenes están abanderando el, el cambio eh, futuro. Importante los años 60, sobre todo los nacidos entre el año 62 y 67, porque junto a los eh, nacidos en los años 90, fijaros las fechas que os estoy diciendo, serán, están comenzando a ser ya los próximos líderes políticos, sociales de la humanidad. Hay un rejuvenecimiento importante de, de, de nuestros representantes eh, políticos. También es cierto que, como sabemos, la edad se ha, se ha expandido y, por lo tanto, las franjas de edad se han dilatado al punto de que has, ha surgido una nueva generación que a mí me gusta eh, llamar y eh, en las cuales me podría encontrar. Que, eh, que tiene que ver mucho con estos años 60, que son los adolescentes, los adultos adolescentes. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero de alguna manera, eh, mientras hace no más de 100 años, eh, a nuestras edades, yo nací en el 63, prácticamente éramos abuelitos o abuelitas que, 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 que incluso moríamos a esa edad porque la esperanza de vida era bastante corta, ahora mismo prácticamente nos encontramos en una segunda adolescencia donde nos liberamos de los, eh, sobre todo las mujeres, nos liberamos de, de, de muchas de las cosas, que, eh, eh, de las responsabilidades a las que hemos estado sometidas, como son un hogar, hijos o un trabajo, incluso con la jubilación. Eh, por lo tanto, es como una segunda etapa de vida porque la esperanza de vida se ha alargado. Actualmente, España y Japón estamos entre los países con más esperanza de vida, aproximadamente entre los 85 y 86 años, pero estoy segura que edad que se ha dilatado más y que estos estudios pueden quedar hasta un poquito antiguos eh, y en el caso de la mujer la esperanza de la vi de vida es mayor pero seguimos con los avatares Siddhartha Gautama el Gandhi ay perdón el eh, Gandhi <laughs> disculparme el error Gandhi ha sido otro de los grandes avatares muy neptuniano y a la vez muy acuariano con lo cual tiene la representación de piscis el misticismo de Piscis, eh, la devoción, la entrega, el sacrificio, pero también la revolución espiritual de eh, la era de Acuario. Por lo tanto, Gandhi es un avatar eh, importante a tener en cuenta eh, como referente cultural del que se hablará durante los próximos 2.000 años. Además, como modelo político, fijaros qué curioso, porque eh, de hecho, y también de alguna manera como referencia de que todos podemos cometer errores o mmm, tener frustraciones. De hecho, Gandhi eh, estudió derecho como buen libra, aunque de alguna manera influenciado por, por su entorno, por su familia, pero curiosamente no llegó eh, prácticamente a ejercer eh, esta, esta profesión porque porque él no se veía debatiendo discutiendo o defendiendo eh, criminales aunque de alguna manera después promulgó el, el amor eh, primero que nadie como como una forma ¿no? de de de, de vivir ¿no? y de conseguir esa paz. Pero nombraré a otro. Eh, no sé qué opináis. Voy a dejar unos minutos para que intervengáis porque quiero responder preguntas. Ya que tengo una hora y tengo ese beneficio de poder estar un poquito más de tiempo que vosotros, eh, me gustaría que Amado en un ratito se incorporara y me pudiera ir trasladando preguntas vuestras que ya podéis ir eh, marcando en el chat. Eh, para eh, poder de algún modo eh, aclarar las dudas que os pueda estar surgiendo respecto a la conferencia que estoy estoy dando eh, pues nelson mandela nelson mandela fue un gran defensor de los derechos humanos y también un ejemplo a seguir de cómo unas circunstancias tan eh, negativas como es el pasar en la cárcel tantos años como él pasó, pueden servir a un humano, a una persona como fue su caso, para crecer en conciencia, para crecer espiritualmente, para fortalecerse y motivarse todavía más en los deseos de conseguir todo aquello por lo que había estado luchando. Es un gran maestro en este aspecto. Yo personalmente os invito a que leáis las biografías de, 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 estas, eh, de estas personas, de estas personalidades que pueden enseñarnos tanto. Pero fijaros, eh, os voy a decir una más eh, que quizá. Eh, no, 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 no son tan conocidas porque las mujeres, lamentablemente, en nuestra eh, reciente historia hemos sido bastante ignoradas, pero vamos a encontrar referentes culturales importantísimos a nivel mundial de mujeres que han roto barreras y que han venido a representar muy bien la era acuariana, la liberación de la mujer. Sin duda alguna. Y os puedo decir desde Matajari, gran espía española, que no es un cuento, que es una realidad, que esta mujer existió y tuvo una función bastante importante en, eh, durante la, la, las guerras eh, que sufrimos en Occidente, en Europa concretamente, sino que también, por ejemplo, os invitaría. A, a leer la biografía de Clara Campoamor, una, una luchadora eh, por el voto de la mujer, que fue la, gracias a la cual conseguimos el voto de la mujer en, en España, eh, pero que luchó contra viento y marea incluso a pesar de las resistencias de, de, de su propio partido político o de los partidos por los que transitó con el único objetivo de conseguir eh, el voto el, la voz y el voto de la mujer pero también os diría por ejemplo alguien del mundo de la moda que aunque pueda parecer un, 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 un personaje una personalidad bastante estrambótica de verdad que para mí a mí me parece una historia de superación sorprendente eh, en una mujer coco chanel coco chanel seguramente la conocéis por eh, el legado que ha dejado en moda, eh, en moda, convirtiendo tejidos como el punto, que era el tejido de los pobres, en el tejido valorado por los ricos, de alguna manera. Digamos que algo que era vulgar, ella lo convirtió en un... Eh, le dio valor. Pero si no conocéis la historia de esta mujer, esta mujer, después de morir su madre... Eh, su padre les dejó a ella y a su hermana en un orfanato cuando eran bien niñas. Y cuando solo tenía 14 años, tuvo que salir del orfanato porque no permitían que hubiera mujeres más grandes de 14 años en ese orfanato. Y tuvo que salir a buscarse la vida. Y fijaros lo que terminó siendo. De verdad que es eh, realmente inspiradora. Y merece la pena que la, eh, que la conozcáis. No sé, quiero mirar. Eh, Amado, ¿estás por ahí? Sí, por sí, supuesto. Sí, Fíjate, sí dime. A mí me dicen Putin, Putin y Trump, eh, curiosamente. Sí, claro, esos son referentes líderes que, que tenemos de los que hay que hablar. Lo he dicho varias veces. Curiosamente, en el año 2020. Eh, cuando todos hemos pasado esta crisis tan importante como es la pandemia, eh, el, el 2020 era un año 40. Si sumamos 2020, es un año 40. En tarot tenemos la representación de la carta del juicio por 2, por 20, 20, 20, 20, 20, 40. El 40 es un número maestro, es un número sagrado y es un número de sacrificio importante, un número que representa muy bien a eh, seres, personas con poder, ¿no? Pero en este caso hablábamos de un año con poder, pero fijaros que en las casualidades no existen. Curiosamente, en ese año se ha hablado fundamentalmente de dos personas, de dos personas. Uno es Donald Trump, ¿eh? un referente político, y el otro fue Bill Gates. Pues curiosamente, tanto Donald Trump como Bill Gates tienen un 40, número maestro en su numerología. Entonces, fijaros cómo se han convertido en dos avatares mejores o peores, pero que de alguna manera iban en total sintonía con, eh, con, con, con el año en que vivimos, con ese año de caos, de privación. De, de contacto otra vez con el diablo, con el demonio. ¿Cuánto se ha oído hablar en este 2020 por parte de Donald Trump y compañía que han resucitado al diablo, al demonio y nos han metido los mayores miedos? posibles, ¿no? Como, fijaros, eso es una resistencia de Piscis también. Se quiere volver a la religión de base, a la religión más dura, ¿no? A, a, a la religión que nos ha estado sometiendo a los miedos, a la culpa, a, a la desconfianza. Eh, es mi modo de verlo, pero de verdad, me gustaría saber vuestras opiniones. Eh, nos queda un cuarto de hora para terminar. Y, y me gustaría que abrieras micrófonos, Amado, y para que pudiéramos de algún modo, eh, in, para que pueda interactuar con las personas que nos estáis escuchando, ¿vale? Y podáis trasladarme preguntas respecto sí. a lo que habéis escuchado hasta ahora. Amigos y amigas que estamos aquí en este super congreso mundial, ya pueden abrir, obviamente, sus, sus ventanas, eh, abran sus cámaras y ahora, bueno, si la panelista en este caso, eh, Brigitte está pidiendo que puedan eh, conversar con ellas, pues perfecto, ¿vale? Así que se abre la tribuna libre, tenemos Brigitte 15 minutos y listo, así que a disfrutar. Claro, vamos a aprovechar, como, como bien sabes, Amado, eh, eh, yo, yo soy divulgadora cultu cultural en el Ateneo de Madrid todos los domingos, eh, por la tarde llevo a cabo unas tertulias y a mí me gusta mucho el formato de, de tertulias. Bueno, he abierto este... Uh, he abier me he abierto en el otro lado. Voy, voy, un segundo, me, para que no se doble la voz. Lo he abierto para poder leer vuestros mensajes. Sí, lo que vale. tienes que hacer es bajarle Ahora, el volumen ya, al, a otro ya. para que solamente lo veas. Sí, silenciado totalmente. Silenciado totalmente. ¿Vale? Bueno, pues vamos, vamos a ver en el chat. Bueno, también he visto que han nombrado por aquí a, a Eva Perón, Evita, sí, un modelo de, de mujer bastante curioso. Vamos a ver. Nadie se atreve a hablar, a preguntar. Yo, Estáis yo ahí. Lo, a mí, brillito, días. Hola Astrid. Hola, Hola. Astrid. A, a, mí, a mí lo que me gustaría eh, si nos puedes compartir es qué podemos hacer nosotros, los participantes, para sacarle provecho o, o no ser afectados en nuestra transición. O sea, ¿cómo aprovechar la transición? O sea, porque sí. yo he escuchado que viene todo negativo y todo malo y tal. Entonces, ¿cómo desde, el, desde lo positivo este, engancharnos en, en la fluidez y, y, y que nos salgan mejor las cosas? Vale, mira, para empezar, eh, hemos, hemos nombrado líderes políticos. Fijaros que he nombrado, por ejemplo, a Hitler en su momento, Donald Trump y eh, César en su momento. Pero, pero bueno, vamos a centrarnos en la época de ahora. Yo, yo no quiero hacer apología eh, ideológica ni, ni política. Eh, por lo tanto, no voy a nombrar a nadie. Es que si un mensaje viene cargado de miedo, si un mensaje, venga de quien venga, sea un político, sea un vecino, sea mm, tu partido político, mm, sea lo que sea, si ese mensaje a ti te hace entrar en miedo, en pánico, en inseguridad, en, en incertidumbre, mi forma de verlo es que no nos puede aportar nada positivo, no nos puede aportar sentir vuestro cuerpo, sentiros a vosotros, cómo os sentís cuando conectáis con ese mensaje. Es como cuando escuchamos noticias, yo las escucho a diario sin duda, pero eh, tenemos que tener en cuenta que si estamos escuchando un mensaje que de alguna manera nos hace sentirnos suprimidos, bajos de energía, eh, entramos en terror, en miedo y no en motivación, proactividad, eso ya tenemos que apartarnos de eso o sencillamente hacer una barrera, decir, esto no es para mí. Hitler se convirtió en un gran líder porque convenció a las masas de un predicado donde la incorporación del miedo fue su principal discurso. Os pongo como ejemplo a Hitler. Lo votaron, fue elegido democráticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que respondió a lo más negativo, a unas vibraciones muy negativas de la propia ciudadanía, sociedad. Por lo tanto, primero... Tenemos que ser muy responsables a la hora de elegir nuestros gobiernos. Ayer, por ejemplo, eh, tuve una tertulia sobre eh, asociacionismo y voluntariado y el papel de, 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 de estas organizaciones que son muy acuarianas y que han venido a quedarse eh, porque es como la ciudadanía se involucra en la ayuda al, al, a los otros ciudadanos, ¿no? a, a la sociedad en general. Eh, y esto nos está demostrando que no solo desde la política podemos hacer algo, que lo hacemos porque ponemos un voto y en el momento que ponemos un voto estamos eligiendo a nuestros representantes. Por lo tanto, nuestros gobiernos terminan siendo el resultado de la vibración energética del pueblo. Y esto hay que hacer una reflexión sobre ello. Luego, a nivel personal, lo tengo muy claro. Eh, la sociedad somos una gran cadena llena de eslabones y los eslabones somos todos y cada uno de nosotros. Lo principal que tenemos que hacer es dedicar toda la energía a convertirnos en un eslabón fuerte de esa cadena para que la cadena no se rompa sino que de alguna manera conecte y sobre todo ser un ejemplo y una referencia de aquello que queremos ver en otros porque nos pasamos la vida demandando que sea el otro no el que el que cambie que sean el gobierno el que me sostenga eh, hace un rato amado hablaba de que cada vez sabemos eh, más eh, autónomos, es, es una tendencia, es una corriente, cada vez queremos ser más libres incluso para trabajar, porque tra la palabra trabajo se acerca bastante a la esclavitud. Entonces, curiosamente, fijaros la contradicción, ¿vale? La, la, la vocación, profesión, en numerología lo veo constantemente, casi siempre es el medio, los recursos, Innatos que tenemos para dejar una huella en el mundo. Pero el trabajo no tiene ese significado. Trabajo, eso es muy era de Piscis. Lo primero que os he dicho, esa vocación, cumplir con mi vocación como medio que tengo para dejar una huella en el mundo. Eso es Acuario. El otro lado, trabajo servir, obedecer, ¿vale? Para hacer una función en el mundo que tenemos que aprender, tener en cuenta que las lecciones de Piscis tenemos que integrarlas. Piscis nos deja grandes enseñanzas, nos deja la enseñanza del servicio al otro, nos deja la enseñanza de la humildad, nos deja la enseñanza del amor desinteresado nos deja la enseñanza de la búsqueda de la espiritualidad desde el misticismo y el encierro. Ha habido grandes místicos durante estos dos mil años que podemos investigar y estudiar, que se apartaban del mundo como ermitaños, como en su momento lo hizo el Buda. Esa es la lección. Y a nivel evolutivo... Piscis nos dice que la inteligencia emocional, el corazón como valor, es la enseñanza de estos dos mil años. Quien no haya sido capaz de integrar su corazón, de desarrollar la inteligencia emocional, para ahora entrar en acuario, que es el desarrollo de la mente, la telepatía, por ejemplo, la conexión con otros a distancia, la clarividencia, todos esos recursos son los que estamos apareciendo en masa tantos, tantos, porque de alguna manera ya hemos integrado a piscis y estamos en vías de desarrollo acuario. Otros andan más rezagados y tenemos que echarles una mano y ayudarles. Ayudarles, guiarles en el camino. Por eso estamos surgiendo tantos terapeutas. Y hemos venido a quedarnos. Sí que es cierto que en algún momento tendrá que regularizarse esto de algún modo. Lo digo yo la primera como tarot. Astróloga, numeróloga, donde hay muchas personas eh, que, que están haciendo un uso de todo esto que no, no es el más adecuado. Ahí tenemos una gran responsabilidad también. No queramos ayudar a otros cuando todavía estamos en un estado de ser ayudados, que lo vamos a estar siempre, porque seguimos en evolución. Pero no podemos entregar nada de lo que no nos hayamos llenado antes. No sé si, Astid, esto responde a tu pregunta. Sí, excelente. Y me vino a la mente, yo vivo aquí en Venezuela. Vamos a decir, y tenemos un, un mini, mini avatar local, para no decir nombre. Entonces, <laughs> ese mini avatar. Este, o sea, yo veo una, una parte positiva, que como no nos enteramos de noticias, no hay noticias, ¿verdad? Entonces, es como que aquí en Venezuela no hay robos, no hay secuestros, no pasa nada, no hay corrupción. Es como que todo está bien. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, ha pasado lo que tú estabas comentando, que a la masa le han lavado el cerebro, este a unos este, con la, que le dan una bolsa de comida, ¿verdad? A los más pobres. Y a la mayoría nos, nos quitaron la parte de, de protestar o salir a la calle porque todo el mundo agarró miedo que el que protesta lo matan. Entonces, eh, eso nos ha tocado por este lado. Pero si sí. uno elige, o sea, como no tenemos noticias, entonces, por ejemplo, yo en mi caso particular hablo por mí. Este, si no veo los WhatsApp donde ponen qué pasó esto o lo otro, ni me entero. O sea que tengo el poder de, de elegir. Pues. Claro, fijaros lo que se está haciendo con la información. Se está limitando en muchos sitios. Eso de alguna manera es la resistencia del poder. El, el, el mejor control que se puede ejercer sobre una ciudadanía está muy claro, ¿no? Es, es tenerlo desinformado o mal informado. Pero eso ya no, ya, ya, digamos que son la parte negativa de, de la era de Piscis y eh, del poder por seguir ostentando un control, un dominio sobre la ciudadanía. Tener en cuenta que ahora prácticamente en todas las partes del mundo tenemos acceso a la educación y esa educación ha, nos ha proveído de libertad para pensar. ¿vale? entonces hay que utilizar otras herramientas tienen que utilizar otras herramientas para mantenernos sometidos venezuela curiosamente tiene una relación tremenda con, con, el, con el planeta plutón de hecho son los principales productores de petróleo y ya os he, ya he dicho que curiosamente se comenzó a sacar esta, esta energía cuando apareció Plutón. Y Plutón tiene que ver con el, con el poder mal configurado, con el poder eh, de, de los infiernos, del subsuelo. ¿eh? Eh, y el, el comunismo, eh, y evidentemente, es un, una ideología muy bonita, es una utopía muy bonita, pero los seres humanos no estamos preparados. Es como las religiones. A mí siempre me gusta decir que el problema no es la religión que tiene una función, que es la de volver a reunirnos con la fuente, con el Padre. El problema es lo que los humanos hacemos con esa religión, con esa ideología, y todos somos responsables. Y si estáis viviendo en Venezuela eso, lamentablemente, como nos ha tocado en España en otros momentos, todo esto son lecciones. Cuando antes las aprendamos, antes cambia todo. Y yo de hecho, fluto, estáis, en el final, estáis en el final de vuestro sufrimiento, de vuestro largo yo, sufrimiento. Yo Pero nos fluto, sirve no de lección fluto. a todos. No, nos sirve a todos, ¿eh? porque ahora mismo Venezuela somos todos, sabemos lo que está ocurriendo allí, en todas partes. <laughs> Mira, y yo claro. nací con, con un aplauso. Al ascendente. Chicas, chicas, un aplauso fuerte para vosotras. Gracias a Brigitte de Fez por esta brillante ponencia, me ha encantado, muy muy didáctica como siempre, Brigitte, excelente. Y gracias también a Astrid Mendoza por, tu, por tus apreciaciones siempre muy puntuales, también desde Caracas, excelente. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Gracias vamos a, a todos pasar. Gracias continuamos. Sí, vamos a continuar con el programa. Yo sé que los temas son súper interesantes y claro, y para desarrollar cada tema, lo ideal sería que hagamos... Eh, pues una ponencia de repente de todo un día de cada uno, lo cual implicaría que el Congreso se, se, se dispare a 30 días de Congreso. Pero súper ponente, pero justamente para eso están las comunidades. Entonces, aquí va justamente nuestra invitación. Todos los ponentes ya están creando sus comunidades, ya tienen un grupo, una comunidad en un grupo de Telegram o en un grupo de WhatsApp. Por favor, enviarme el enlace o el nombre de su grupo de WhatsApp o de Telegram en donde tienen su comunidad. Mándenmelo en estos momentos todas las ponentes a mi WhatsApp o, a, o al Telegram directamente. O pónganlo aquí en el chat si es que lo tienen el enlace para de una vez colocar. ¿vale? Entonces, vamos a dar pase al sorteo de regalo, al regalo y a los premios que nos está trayendo Brillifes para todas las personas. Aquí presentes. Brigitte, cuéntanos qué regalo nos estás dando para todos los participantes de este super congreso. Brigitte, cuéntanos qué regalo virtual tienes para todos los participantes. Bueno, virtual, os voy a adelantar información sobre el curso que voy a llevar a cabo en enero. Durante los me tres meses será un curso de 40 horas sobre numerología, eh, mi método. 22 llaves de, de, de transformación eh, asociado al tarot. Eh, Algunas de las personas que están aquí ya lo conocen, ya me la han demandado varias personas, entonces os voy a enviar información de YouTube como regalo directo para todo el mundo, para que sepáis de qué va. Y el regalo, el sorteo, es una beca para una persona en este curso. Me encanta, fantástico. Un aplauso entonces para Brigitte que nos está dando información <coughs> del regalo. Entonces, quienes deseen recibir este regalo que nos está dando Brigitte Fez, todos vayamos al chat y vamos a ubicar ahí al inicio de su conferencia, lo vuelvo a poner otra vez aquí, el enlace a su Instagram. Entonces todos vamos a darle like en su Instagram, vamos a seguirla <coughs> y vamos a mandarle un mensaje de texto que diga, hola. En respuesta al mensaje de hola, Brigitte les va a dar el regalo virtual a todos, ¿vale? Así que un aplauso fuerte para Brigitte. Y nos vamos Gracias. ahorita al sorteo. Vamos al sorteo que Brigitte está eh, sorteando este premio que acaba de anunciar. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. ¿Cómo están las personas aquí presentes? Para el sorteo tienen que abrir sus ventanas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos todos. Muy bien, tenemos a saludos, Mariata Aguilera ahí preparando a todo a todo dar su próxima conferencia. Alexandra ya se prepara, sale al escenario en unos instantes. Mariana Di Paola ya está ahí con las pequeñas en Argentina, muy bien. Astrid, Mendoza, Venezuela, está en Caracas. Mónica, Mónica Pernas está excelente ahí en Lugo. Y tenemos a Laura Tiraboschi que entiendo que está viajando, y Francisca Vlasquez también en Madrid. Montserrat todavía no se le ve. Y entonces vamos a hacer ahorita el sorteo de los premios de Brigitte Fest. Es un premio. Vamos a ver. super premio de Brigitte Fez. Tenemos Mónica Pernas. Un aplauso para Mónica Pernas. Ahí está, ganadora de este premio de Brigitte Fez. Un aplauso fuerte para ella. Palabras de Mónica Pernas para recibir su regalo. Un minutito. ¿Qué emoción tienes, Mónica? ¿Te escuchamos? Ahora sí, agradecidísima, encantada. Estoy escuchando hace rato y eso que donde estoy hizo ayer mucho viento y he tenido que perder un rato de la conexión con Brigitte porque se me fue la luz y después para retomarlo pues he tenido que tardar un ratito, pero pero que está siendo todo muy interesante, me encanta mucho y, y de verdad, encantadísima con el premio con vosotros y con la participación. Muchísimas gracias, Mónica, excelente. Muy bien, una una gran compañera de liga internacional de líderes también de aquí de España. Muy bien, hay que vas a coordinar mucho con Brigitte que les encanta el tarot y todo ello. Fantástico. Muy bien.